asistencia a través de la plataforma Zoom al ciclo de actividades conversaciones desde el Colegio de Sinaloa. Esta mañana nos acompaña el maestro Elmer Mendoza, miembro y presidente de este organismo, quien señala con todo su poder sobre la importancia de la lectura en los jóvenes. También le damos la bienvenida a la maestra Sara Martínez, directora del Colegio del Pacífico. Y quiero comentarles brevemente, muchachos, que el maestro Elmer Mendoza es un escritor reconocido no solo en México, también a nivel internacional, pues es un narrador novelista que me encanta escribir sobre novela policial. Él ha escrito obras para el público joven, y me refiero al Misterio de la Orquídea Calavera y La Cuarta Pregunta, con un personaje que es más o menos de la edad de los preparatorianos, el Capi Garay. También ha escrito obras para los más pequeños, como El Viaje de la Tortuga Panzado. Y como el maestro Elmer es un comprometido promotor de la lectura y ha impulsado actividades de círculo y talleres para la formación de lectores, sin duda para todos ustedes, niños y jóvenes, su charla va a ser muy enriquecedora. Y de esta manera les damos las gracias a ustedes por acompañarnos. Esta actividad también está transmitiéndose por Facebook Live del colegio y vamos a iniciar ya esta charla. Bienvenidos todos. Bien, buenos días. Disculpen la tardanza, pero como todo buen rockstar, pues hay que empezar 20 minutos después de la hora. Así que muchas gracias. Muchas gracias por estar allí. Bueno, ¿se escucha? Sí. Ok. Bueno, empiezo. La lectura es una actividad para pasarla bien. Ahora que estamos en un confinamiento que para muchos será largo, entre ellos para mí, para sus abuelos, para sus papás quizás también será largo. Y bueno, pero a algunas personas que estamos en confinamiento nos ayuda mucho leer. Nos da cierta paz y nos da esperanza, al menos mientras se descubre la vacuna y mientras se descubre maneras seguras, digamos, de curarlo y que no sea posible que nos vayamos de este mundo tan pronto. Pues la lectura es eso, es algo para pasarla bien. Quiere decir que la lectura entretiene. También se puede decir que la lectura es emocionante. En todas las épocas de la historia de la humanidad, la mayoría de las personas que se convierten en lectores lo hacen porque leer emociona. O sea, no hay ninguna razón. Hubo una época en que muy poca gente sabía leer y entonces se reunían alrededor de la única persona que sabía leer y esta persona leía capítulos todos los días y le asombraba cómo las personas llegaban a la hora que iba a leerlos y la rodeaban para escuchar en qué seguía en esa historia, ¿no?, que se estaba leyendo. Y de hecho esta emoción es lo que hace que uno se sienta entretenido, ¿no?, que se sienta emocionado, que se sienta pues a gusto, digamos, de estar leyendo una historia o de estar escuchando una historia. Por supuesto que la lectura da pertenencia, es decir, las personas que leen se distinguen. Una persona que lee pertenece a un grupo de individuos que han vivido experiencias virtuales. De esa palabra que ahora está muy de moda, el tema de la virtualidad, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque un lector de novelas de aventuras casi siempre las vive con los personajes. Por ejemplo, en las lecturas, en las novelas policíacas, los lectores rápidamente se convierten en detectives y siempre están intentando descubrir el culpable o por qué alguien cometió ese delito. Y se desesperan muchas veces hasta que determinan que el culpable está al medio de la novela cuando en realidad el culpable lo encuentran hasta el final, ¿no? Entonces, pero eso pasa, que están leyendo una novela policíaca y se convierten en detectives y a veces se convierten en jueces también, ¿no?, que juzgan rápidamente a todos los malos que salen allí. Pero, ¿qué pasa con alguien que lee novelas de amor o cuentos de amor o poemas de amor?
pues bueno, esos poemas tan particulares que pueden hacer llorar a alguien o pueden hacer, puede robarlos incluso para firmarlos y dárselos a una chica o a un chico diciendo que él escribió ese poema. Eso pasa muchísimo. Entonces, ¿por qué estos poemas o estos cuentos o estas novelas ayudan a vivir las propias experiencias amorosas con mayor intensidad, con mayor dedicación? Estar enamorado es como un estado especial y cuando alguien tiene lecturas, pues bueno, le ayuda a encontrar las palabras precisas para expresar lo que siente. Y si la persona a la que le dicen también es lector, pues bueno, se siente mucho mejor porque como que está recordando qué pasa con qué se les dice a las personas cuando las enamoran, y a escuchar al enamorado o a la enamorada que se los dice, pues bueno, se siente muy bien. Pero la lectora también hace reír, fíjense. Y la semana pasada yo terminé un curso para novelistas y uno de los ejercicios es que hay que escribir un chiste. Y ahora les voy a platicar un chiste que escribió un señor. Y el chiste es este. Un niño está en su habitación, tiene una ventana que da un jardín un poco iluminado y ahí se llena de moscos la habitación. Hay muchos mosquitos y están tremendo, lo están persiguiendo, lo están picando. Y el niño pues le grita a la mamá: mamá, hay muchos moscos y me están picando. Y la mamá, que puede estar en el pasillo, por allá o en la cocina, le grita: apaga la luz, muchacho, y no estés enfadando. El niño inmediatamente apaga la luz y se supone que los mosquitos siguen la luz. Entonces él apaga la luz, el niño, y los moscos pues se deben salir al jardincito que está al lado de la habitación, que tiene un poco de luz. Pero como la ventana está abierta, ya les dije, cuando el niño apaga la luz, pues él mira para la ventana y ve que entran dos luciérnagas. Y le dice: mamá, no se han ido y ahora me están buscando con dos linternas. Ese es el chiste, que es un chiste para niños si ustedes quieren, pero bueno, hace reír. Y este señor lo escribió también, pues que a mí en lo particular me hizo reír mucho cuando lo leí, ¿no? Pero la literatura, los cuentos, las novelas también nos hacen viajar. De hecho, la literatura de viajes, fíjense que es un género. Y por ejemplo, si ustedes todavía no han ido a China, pues hay un libro de viajes que se llama China para hipocondriacos. Y el hipocondriaco, ya saben, es una persona que piensa que está enfermo de todo, que siempre está tomando medicamentos, que piensa que todo le va a caer mal. Pues esta persona aterriza un día en una ciudad de China y empieza a recorrerla. Y pues bueno, ¿qué pasa? Como en China se comen todo lo que vuele, repte, nade, se arrastre, camine, pues él come algo y ya siente que le va a caer mal, ¿no? Y al día siguiente pues come otra cosa y siente que le va a caer mal, y siempre se está sintiendo mal este hipocondriaco que anda viajando por China. Pero mientras viaja, pues nos describe cómo son las ciudades de China, en qué trabaja la gente, cuáles son sus costumbres religiosas, todo nos va contando. Y pues seguramente el día que toma sopa de murciélago, pues es el día que se enferma, ¿no? Pero pues él, yo creo que ni siquiera se da cuenta, porque a lo mejor le gustó mucho la sopa de murciélago, que es el que dicen que ahí se originó el coronavirus. Pues bueno, este libro, China para hipocondriacos, la escribió un español que se llama José Ovejero. Y es un libro que se puede conseguir seguramente en el Amazon o en el internet por ahí, ¿no? Bueno, dicen, fíjense bien, que los estudiantes de prepa, o sea, como ustedes, de tercero o secundaria, solo utilizan 250 palabras y 60 emoticones para comunicarse. Imagínense, si el diccionario tiene más de 100,000 y solamente utilizan 250, pues es muy poquito. Eso es muy, es un dato muy duro ese, ¿eh? Porque aquí lo que pasa es que esos son los estudiantes que no leen, porque los estudiantes que leen tienen un poco más de vocabulario. Si ustedes leen o empiezan a leer, pues van a aumentar en primer lugar el vocabulario. Y esto del vocabulario se va a reflejar
Sobre todo si a usted le dejan una tarea, pues la van a redactar mejor, van a utilizar más palabras, va a estar escrito con más claridad. Y no dejen fuera que su profesor o su profesora les pregunte, oye, ¿a poco tú hiciste esto? ¿Tú redactaste eso? Porque los profesores están acostumbrados a que los alumnos tienen un nivel de escritura, que copian, que escriben con un montón de faltas de ortografía, que los creen incapaces de hacer un texto bien hecho. Y eso ha pasado siempre, no crean que nada más ahora. A mí en lo particular me tocó cuando yo estaba en la prepa, que estaba, ¿a poco tú hiciste eso? Pues sí, sí. ¿No te lo hizo tu mamá o tu papá? Nada, pues como apenas llegaron a tercero de primaria. Entonces, ustedes son capaces de provocar eso, tienen que ser capaces de provocar eso. O sea, si son lectores, de redactar tan bien, tan completo, tan profundo, que bueno, la gente que los lea, pues diga, caray, pues esto es muy bien, ¿no? Acuérdense que los adultos, aunque finjan, siempre nos están juzgando y pues hay que intentar salir bien librados de eso. Porque bueno, también leer facilita, fíjense bien, el acto de comprender lo que se lee. Porque leer es un entrenamiento y saber pensar es un entrenamiento. Estudiar también es un entrenamiento. Cuando ustedes leen lo que están haciendo es entrenarse para aprender mejor las cosas. Cuando estudian también están entrenando. Generalmente la gente, los científicos, los intelectuales, nunca dejan de estudiar. Entonces, porque es un entrenamiento. Entonces, los grandes, incluso ya 80 años o... siguen leyendo porque mantiene su cerebro activo. Y cuando uno es joven, pues bueno, lo que se hace es como la lectura, iniciar el entrenamiento y aprender muchas más cosas. Entonces, la lectura facilita el acto de comprender lo que se lee, de entender lo que escuchamos en clases o en las conversaciones o en las conferencias como estas. O sea, si ustedes son lectores, pues quizás me están entendiendo más fácil, y los que se van a convertir en lectores, pues también harán un esfuerzo por comprender lo que les estoy diciendo. Fíjense, la lectura quizás no los hace más inteligentes, porque la inteligencia es algo que se trae, es algo que está en los genes, que está en el cerebro de cada quien, pero sí los hace más capaces de entender, por ejemplo, en clases, de entender cuando la gente les dice cosas. Y por supuesto que su vida social la puede hacer más interesante. Sus conversaciones pueden ser conversaciones normales. Es decir, cuando uno platica con un niño, con un joven que lee, que aprende palabras, pues hasta eso, ¿cómo es posible este joven utilizando esa palabra? ¿Dónde la sacó, no? Es decir, se nota, vamos. Y más nosotros que vivimos en un país donde la gente no lee, pues se nota rápidamente cuando alguien... lee, ¿no? Y entonces, pues bueno, ustedes tendrán, si leen, suficiente lenguaje para expresar sus ideas, o sea, pensarán con mayor profundidad. Quizá han oído que México es uno de los países con alto índice de aprendizaje. Quiere decir que todos vamos a la escuela, pero muy poca gente aprende. Fíjense, no aprenden, o no aprenden lo que debemos saber. Por eso estamos tan mal calificados. Y la verdad que para superar ese estigma, que es un estigma muy negro y muy doloroso, a los que les van a hacer el examen son a ustedes, a los estudiantes. Y son los estudiantes de todos los niveles, así que no hay escapatoria, porque están evaluando lo que son las escuelas, lo que son los exámenes, todos los exámenes que hacen los evalúan. Y simplemente de ahí sacan los datos para ubicarnos en ese lugar en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si alguno de ustedes quiere que este país sea mejor calificado, pues bueno, tiene que ponerse a leer y tiene que estudiar mucho mejor y escribir mucho mejor. Porque desgraciadamente no checan todo, fíjense, checan dos o tres cosas. Y una de las cosas que checan es la lectura, es el aprendizaje del lenguaje. Y checan también matemáticas, por supuesto, ¿no? Historia, cosas así, física. Entonces, bueno, no hay escapatoria. Si ustedes quieren ayudar a que este país se vea mejor en el mundo, pues no queda otra más que estudiar, pero hacerlo con efectividad. Fíjense que antes de ser escritor, yo fui ingeniero en electrónica.
Y en ese tiempo, igualmente, yo era un lector de tiempo completo y leía novelas, cuentos y poemas, o sea, siempre lo pasaba leyendo. Y digamos que me agradaba vivir una vida de constante emoción, o sea, siempre estar emocionado pues, por lo que estaba leyendo, ¿no? Pero bueno, también tenía que leer los libros de física, de química, de teoría de los circuitos, y también tenía que hacer mis tareas de matemáticas. Entonces, se lo comento porque leer textos científicos también tiene su truco, también tiene su exigencia, y quiero que se pongan muy listos con esto, porque ustedes ahora están estudiando eso, y generalmente rehuyen las matemáticas, rehuyen la física, rehuyen la química, todo eso, y eso es al revés. La única manera de que puedan terminar por entender las clases, entender la parte de conocimiento que les toca aprender, digamos, durante el periodo de escolar en que están, es que tienen que estudiar. O sea, pues ni modo, ahí nadie los va a salvar, ¿no? Entonces, pero yo les voy a enseñar el truco más efectivo que hay para estudiar ciencias, ¿no? Para leer textos científicos y no morir en el intento. Porque también aquí hay un método, y el método más sencillo es el siguiente. Ustedes deben saber que un párrafo, y si no se lo enseño ahora mismo, un párrafo es desde donde encuentran ustedes la primera mayúscula hasta donde encuentran el punto y aparte. Un párrafo puede ser de una línea o puede ser de media página. Si el párrafo es de más de una página, divídanlo en tres, o sea que tenga unas 10, 12 líneas, no más. ¿Y qué van a hacer con ese párrafo? Ustedes primero tienen que tomar una decisión. Tienen que descubrir si ustedes son capaces de aprender escuchando música o si prefieren el silencio. Es decir, si pueden aprender sin hacerse tontos, escuchando música, la música que les gusta, pues hay que dejarla. Pero si no aprenden, hay que apagarla, de verdad. Y si lo que les molesta es el silencio, pues bueno, eso habrá que poner música, ¿no? Pero el primer truco es que para estudiar hay que tener paciencia y se estudia despacio, se estudia lentamente, se está aprendiendo algo y es muy difícil, salvo los genios, aprender cosas rápidamente. Entonces ustedes ya tienen un párrafo enfrente de ustedes. Tenemos un leve problema con el maestro Elmer, muchachos. Ha tenido algunas dificultades para que le podamos escuchar. Está él transmitiendo desde un celular porque tuvo problemas técnicos con su computadora. Entonces, seamos pacientes en lo que él se vuelve a conectar a través de esta plataforma. Mientras, vamos comentando lo que él de alguna manera ya les estaba diciendo, estos tips que nos está compartiendo de cómo ustedes pueden pues leer, hasta hacer una abstracción de la lectura que, o libro o texto que ustedes estén por ahí estudiando. Ya les hablaba de la música, que pueden escuchar o no escuchar música, eso ya va a depender de cómo ustedes trabajen con abstracciones. En este caso es como él les dice, casi casi apagando esta atmósfera que rodea como ruido. Y luego nuestro cerebro puede ser que le guste más el silencio y a la hora de la lectura hacer una abstracción, o a la inversa, que a ustedes les guste la música como telón de fondo, pues para ir haciendo estos estudios o estas, aproximaciones que tienen a los textos. También el maestro les estaba compartiendo cómo dividir la lectura en párrafos para que sea también más fácil que ustedes puedan encontrar las ideas principales. Acuérdense que finalmente de lo que se trata es de que cuando uno tiene una lectura ante sí, la podamos comprender completamente. Y otro tip que él nos decía es cómo nosotros o las personas nunca dejan de ir, así seamos viejitos. Bueno, ya se conectó el mensaje. Ya volví. Los dejamos. Ya volví, disculpen. Bueno, la tecnología no tiene palabra, dicen los que saben de ese asunto. Bueno, entonces les decía que ustedes tienen que subrayar
Y esto es muy curioso porque lo que recomiendan es subrayar con teléfono amarillo. Con un teléfono, digo, con un teléfono amarillo, con un crayón amarillo, con un lápiz amarillo que pinte amarillo, con una de esos que le dicen marcadores. Porque la teoría es que las letras negras en que están escritos los libros con el amarillo son un mecanismo cromático que hacen que se graben con mayor facilidad en el cerebro. Eso, practíquenlo, no cuesta nada. Ustedes, si ustedes en ese párrafo encontraron una idea importante, hay que subrayarla. A veces no puede ser todo el párrafo, pero a veces son ideas muy largas, a veces son cortas, entonces las subrayan. Y en ese momento, cuando están la subrayando, ustedes pues automáticamente la vuelven a leer. Y si quieren, después de subrayada, para que se grabe más en su cerebro, la vuelven a leer. Y después de eso, pues ¿qué hacen? Pues hay que pasar al siguiente párrafo. Y hay que hacer lo mismo, así. Por eso les digo, hay que estudiar con paciencia, tener calma, ir despacio. Y cuando terminen de leer, digamos, lo que le han dejado de tarea, pues bueno, lo que pueden pensar en este momento es si realmente aprendieron algo de allí, o sea, sin leer los párrafos, o sea, ¿qué aprendí? ¿Aprendí algo o no aprendí nada? Y si ustedes mismos piensan que no aprendieron nada, preocúpense, porque tienen que volver a leer las palabras que ustedes mismos han subrayado, es decir, porque ustedes, pues, se supone que ya no pueden perder el tiempo, o sea, ya son, ya están adultos y digamos, ya saben por qué están allí, ¿no? En la escuela, en el Colegio Pacífico. Entonces, tienen que aprender cosas y tienen que ayudar a sacar este país de ese estigma negro de que México es un país donde la gente no estamos educados, tenemos muy bajo nivel educativo. Hay una frase que la dijo un señor que vivía en el país que ahora se llama China y que el señor se llama Confucio, y dije se llama, porque todavía está vigente, que él dijo una frase y dijo que estudiar sin pensar es tan inútil como pensar sin estudiar. Fíjense bien cómo está mezclado, porque si ustedes estudian, pues como que es abrir la puerta para pensar en el tema, claro, que estudiaron, pero que ese tema, pues es el tema que mínimamente va a venir en el examen, pero que también les va a servir para lo que ustedes van a estudiar probablemente. Si están leyendo un libro, están estudiando una lección de física y van a ser ingenieros, pues eso claro que les va a servir. Y si están leyendo, han subrayado un texto de biología y van a ser médicos o biólogos o químicos, pues eso también les va a servir. Es decir, todo es como la base para la meta que ustedes tienen como personas antes de entrar a la vida profesional. Entonces, registren esa frase que fue dicha hace más de 2500 años, fíjense. Estudiar sin pensar es tan inútil como pensar sin estudiar. O sea, hay mucha gente que eso, que lo pasa pensando, pero nunca estudia. Entonces, pues, total que no le sirve de nada. Dice, un problema de los estudiantes de este tiempo es que todo lo quieren hacer muy rápido. Tienen prisa. Entró una llamada, mi amor. Bueno, hola. ¿Se oye, Trini? ¿Se oye? Sí, seguimos. Ah, bueno. Sí, seguimos. Voy a seguir. Adelante. Sí. Les decía, ahora los estudiantes todo lo quieren hacer muy rápido. Tienen prisa. Pero, ¿para qué tienen prisa? O sea, ¿de qué tienen prisa? Nunca se han preguntado eso. ¿Por qué tienen prisa? ¿Por qué quieren estudiar rapidísimo, hacer la tarea en 5 minutos? Cuando haciéndole 5 minutos no van a aprender nada. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué dan tan poca importancia al acto de estudiar y al acto de pensar? O sea, casi, casi, ¿por qué no les gusta pensar? ¿O por qué les gusta estudiar? ¿Les cuesta tanto estudiar? ¿Por qué sufren a la hora de hacer la tarea? Si a veces, cuando uno está estudiando, haciendo tareas de matemáticas y consigue hacerlo, realmente se siente también un placer inmenso de
uno puede hasta pensar que es un genio, de wow, sí, pude sumar 4 más 4, me dio 7, y ay, soy un genio, ay, increíble, sí, seré el orgullo de mi familia y de mi ciudad. No tengan miedo a eso, ¿sí? Ustedes deben tener la respuesta de por qué no les gusta, no quieren dedicarle más tiempo a estudiar y a pensar, claro. Es decir, no andar siempre como veleta. Y contéstense ustedes la pregunta y resuélvanlo, porque a lo mejor yo puedo estar equivocado. Todos ustedes le dedican el tiempo suficiente a las tareas y le dedican el tiempo suficiente a pues pensar en lo que han aprendido, ¿no? Pero a los que no les puedo decir, y a todos, que no le tengan miedo a su zona de confort. Es decir, esa zona donde uno se siente el rey, donde uno se siente bien y uno nunca quiere que lo muevan de allí, ¿sí? Porque esa no es la vida, chicos. La vida es buscar, estar buscando información, estar aprendiendo, ¿sí? No teman equivocarse. De verdad, solo los idiotas no se equivocan. Fíjense, solo los idiotas no se equivocan. Y cuando uno tiene 15, 16, 17 años, tiene todo el derecho a equivocarse, a cometer errores, ¿sí? Y cuando esté estudiando, tiene derecho a pensar cuando uno vuelve a pensar las cosas y a darse cuenta que estaba en un error. Y cuando uno está en un error, tiene que reconocerlo, porque eso lo hace crecer como persona. Porque ustedes están creciendo para ser adultos. Entonces, un día ustedes descubrirán que entre más cosas busquen, estarán más cerca de la perfección. De veras, el que más busca es más perfecto, porque el que más busca no tiene miedo a equivocarse y entonces es más perfecto. Y esto tienen que practicarlo, porque esto, si yo se los digo ahora, es que yo me he dado cuenta cuando cumplí 70 años. O sea, es decir, hace poco me di cuenta de que entre más busqué, más me equivoqué, más avancé pienso que puedo ser un mejor escritor que al principio, cuando creía que todo me salía bien. Entonces, sean eso, porque eso de estar buscando, de reconocer los errores, es lo que va a permitirles ser innovadores, o sea, innovar todo lo que ustedes hagan. La ciencia, si ustedes van a salir de profesionales y van a ir a trabajar con sus papás, pues eso no importa, porque a lo mejor ustedes llevan un sistema que los va a convertir en su empresa, en una empresa muy exitosa. En mi familia ahora hay un caso, porque en mi familia tiene restaurantes, pero una chica de 28 años que ya trabajó en un montón de partes se acaba de hacer cargo de un restaurante. ¿Y qué hizo? Primero hizo cambiar un montón de cosas, es decir, es una innovadora. ¿Y qué hizo su papá? Se asustó. ¿Y qué le dijimos nosotros? Déjala. Cuando empiezas a perder dinero, entonces le puedes decir. Pero, por ejemplo, hay una empresa sinaloense muy famosa que se llama Coppel, que fue fundada por un señor de Mazatlán. Entonces, este señor, cuando iba a hacer el relevo, que su hijo mayor lo iba a relevar, ¿saben qué hizo? Lo mandó a Chile. En Santiago de Chile hay una tienda que es el mismo concepto de las tiendas Coppel, que se llama Falabella, y lo mandó a que se entrenara, ¿sí? Y ahí no crea que le pagaba una gran cantidad, no, le ganaba poquito así para sobrevivir, pero ahí el señor este aprendió todo lo que hay que aprender de otro sistema que él vino a enriquecer, el sistema de las tiendas Coppel de Sinaloa, que ahora es un sistema que está en todo México y en creo que en 2 países o 3, y que son más de 1,000 tiendas, imagínense. Imagínense la cantidad de empleos que da a los mexicanos y a los sinaloenses, ¿sí? Y ahora que se vino la pandemia, la primera empresa de Sinaloa que apoyó con respiradores, con todo eso, pues fueron ellos, ¿no? Entonces, ¿y qué hizo? Pues fíjense nomás, que se entrenó, que no tuvo miedo, digamos, para convertirse en un innovador, pues bueno, aspirar a la perfección y descubrir eso. Porque aspirar a la perfección a veces piensan, sobre todo en Sinaloa, que a veces somos medio complejados. Ay, ese quiere ser perfecto, así que qué simple, ¿no? No, yo creo que eso es legítimo, de veras. Es legítimo.
y sobre todo hay que respetarlo. Si ese que quiere ser perfecto, pues nada, está haciendo todo lo que tiene que hacer para hacerlo y no le da miedo equivocarse. Porque ustedes ahora, cuando sean profesionistas, van a competir con gente de todo el mundo. Y no solamente con los de sus colegas ahí del Colegio Pacífico, con los de Mazatlán, con los de Sinaloa, con gente de todo el mundo. Porque esta empresa, digo, esta pandemia, no crean que van a quedar pocas gentes. Dicen que va a durar como unos 10 años y que van a morir muchos millones, así, muchos millones de personas. Ahora acabamos de superar el millón de fallecidos, pero que van a ser muchos millones. Se habla de 200, de 300 millones de fallecidos mientras nos podemos curar. Entonces, ¿qué pasa? Que una empresa mazatleca, para ser exitosa, pues nada, va a tener que competir con las de Hong Kong y con las de Madrid y las de Nueva York y las de Vancouver, o sea. Y bueno, hay que ser exitoso, pues si no, esta vida no tiene chiste, ¿no? Bueno, pues no quiero que terminar esta charla sin hacer algunas recomendaciones. Digamos, para que se entretengan de aquí al 31 de diciembre, o al 30 de diciembre pongan, porque el 31 ya van a andar ahí con la fiesta encima y bueno, seguramente no festejarán este año, que ha sido un año tremendo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí salen por ahí a dar la vuelta por el malecón. Y por eso haré pocas sugerencias, ¿no? Y fíjense una cosa, los libros tienen muchas palabras, de verdad, muchas palabras tienen los libros, pero solo tienen unas cuantas voces, o incluso una sola voz, que es la voz que los está buscando a ustedes. Y bueno, quiero hacer las recomendaciones. Fíjense que como casi nadie recomienda o casi nadie lee libros de poema, yo quiero recomendar este libro que se llama, es del poeta sinaloense, un poeta que tiene ya como 80 años y que nació en Los Mochis, que se llama Jaime Labastida, que es miembro del Colegio de Sinaloa y un gran hombre, filósofo, y tiene este libro que se llama La sal me sabría a polvo. Y son poemas que tienen mucho que ver con la vida, que tienen mucho que ver con la forma en que somos, quién explica lo que somos, lo que tenemos, lo que pensamos, lo que podemos conseguir en nuestra vida, ante qué debemos estar alertas y cómo, la verdad, nosotros no debemos ser los enemigos de nosotros mismos. A veces, cuando uno es muy perezoso o muy irresponsable, lo único que es eso, es el propio enemigo, es el enemigo de sí mismo. Y bueno, estos poemas de Jaime Labastida, que él tiene muchos libros, pero este yo se los recomiendo para que empiecen. Acuérdense, tienen de aquí al 30 de diciembre y los pueden conseguir todos por Amazon, los pueden solicitar a las librerías o pueden pedirle a la directora de la escuela que nos está acompañando que les compre unos ejemplares para la biblioteca y que los puedan ustedes ahí abrir. Y los libros de poemas tienen una ventaja, que uno puede leer uno o dos poemas y quedarse pensando en ellos una semana o dos o más, porque la poesía es eso, la poesía es una provocación para pensar. Y mi siguiente recomendación es este libro que se llama La Historia Interminable. Este es mi libro favorito. Miren, está grueso. Porque cuando yo me siento muy desanimado, cuando siento que soy un imbécil, cuando siento que me falta fuerza, cuando siento que estoy fallando, cuando siento que estoy perdiendo el tiempo, cuando siento que no he trabajado lo suficiente, leo partes de este libro. Sí, que este libro lo que tiene es eso, es da muchos ánimos. Y fíjense una cosa, este libro lo puede leer cualquiera. Lo puede leer desde uno de segundo de secundaria, de primero y secundaria incluso, hasta una persona de 80 años. Y tiene tantas verdades, tiene tantos momentos de ánimo que uno dice, wow, este libro, yo no quiero dejarlo, ¿no? Y este libro es una edición muy, muy vieja, no se alcanza a ver ahí, pero esto ya no es blanco, es amarillo, porque pues es como mi libro de cabecera.
y yo siempre lo tengo cerca para, por si lo tengo que utilizar. Entonces se llama La Historia Interminable. El autor se llama Michael, es un alemán, Michael Ende, y lo editó una empresa que se llama Alfaguara. Entonces se puede conseguir este mucho más fácil. Desde luego es un bestseller en Alemania y yo creo que en el mundo. Léanlo este libro. Este libro los va a mantener en vilo. Pero yo sé que ustedes es una persona, están en edad en que tienen que descubrir el amor. Y les voy a recomendar este libro. Este libro son cuatro, pero este es el primero. Se llama The Raven Voice. La libro, pero no está en inglés. Aquí abajo dice La Profecía del Cuervo. Está en español, está traducido. Pues los que leen en inglés lo pueden leer en inglés. Y la autora se llama Maggie Steve Batter, así se escribe, mencionándolo como si fuera en español. Si ustedes saben inglés, pues será Steve Batter. Entonces, Maggie Steve Batter. Este libro, todos los personajes tienen, son de su edad, tienen alrededor de 16 años. Y cuando ustedes lo empiezan a leer, simplemente se quedan de una pieza porque dice Blue Sargent, así se llama la personaje, es una muchacha, ya no recordaba cuántas veces le habían dicho que mataría a su amor verdadero. ¡Oh, my God! ¡Dense cuenta! O sea, Blue, ella es de una familia de adivinos y toda su familia le ha dicho, tú vas a matar a tu amor verdadero. Dios mío, entonces, ¿cómo enamorarse? ¿De quién enamorarse? ¿Sí? ¿A quién besar? No, no. Y toda la novela trata de eso, de los problemas de ella. ¿Cómo le hace cuando conoce al chico que le interesa, pero y el chico se superinteresa por ella y ay, 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 no, no, no se las cuento, ustedes tienen que verlo. Esto se consigue muy fácil, estos libros, es decir, si ustedes ya registran o hay, si hay alguien ahí entre los que están escuchando la conferencia, que haga el registro para que lo busque. Si les gusta esto y quieren leer los otros, algunos de los otros cuatro, pues también se la van a pasar súper bien, porque son los mismos personajes. The Raven Voice, La Profecía del Cuervo. Y para las chicas este, miren. El autor se llama F.G. Hagenbeck y el libro se llama Matemáticas para las Hadas. Porque cuando yo era estudiante, las mujeres se daban por vencidas. Pensaban que ellas no podían aprender matemáticas, lo cual es ridículo. Porque cuando yo fui maestro después, yo no daba clases de matemáticas, pero yo a mis alumnas siempre los animé. Las matemáticas son súper fáciles y como que se prestan para que las mujeres las aprendan. Entonces, resulta que aquí la personaje que ahí está retratada es una mujer. Se llama Ada Byron. Ella es hija de un poeta muy famoso, así un poeta inmortal. Pero esta chica participó. ¿Ustedes saben quién inventó la computadora? Bueno, aquí lo van a aprender, porque la computadora la inventaron en el siglo XIX y esta chica, Ada, que era matemática, ella participa en el proyecto. Es la única mujer, fíjense bien, que participa en el proyecto. ¿Sí? Participa ella en el proyecto de la primera computadora, la invención de la computadora, que ahora todo el mundo usa computadoras. Los celulares son computadoras también. Entonces, esta novela cuenta su vida, Matemáticas para las Hadas, le puso Francisco, F.G., pero en realidad ella es el personaje, o sea, cuenta todo lo que le pasa, su relación con su papá, con su mamá, con los hombres, que los hombres, pues en el siglo XIX eran señorita, son como son, así de que no tienen todo el respeto que merecen las mujeres, en este tiempo, pues menos, y a una mujer científica, uy, 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 no, qué bárbaro. Pues échenle un ojo a este libro, no se van a arrepentir. Y además lo van a pasar muy bien. Lo editó Grijalbo, que es una editorial mexicana, y bueno, lo pasarán muy bien. Pero para ustedes, los que se enamoran, los que se están enamorando por primera vez, ¿sí? Y que además les dejan tareas de ir al Museo de Arte ahí de Mazatlán, ¿no? A ver un cuadro. Pues aquí tienen el caso de Camila, una chica, ¿sí?
que ella está en tercero de prepa y le dejan hacer un trabajo sobre un cuadro en el museo. Ella, su mamá es chef y su mamá es chef del restaurante del museo. Entonces ella va, pues va al museo con su mamá y ve los cuadros ahí y ella dice, ah, pues voy a hacer de este cuadro, pero cuando va el cuadro no está y resulta que el cuadro se lo han robado. Y aparte ella empieza a pensar quién se robó el cuadro y conoce un chico. Sí, y el chico, pues bueno, ahí se alcanza a ver, miren que se dan un pequeño kiss, ¿sí? Entonces, la novela trata de la relación de ella con el chico y de cómo están buscando el cuadro. Les va a encantar esta novela, que además es muy breve y es nueva, y la escribió una escritora mexicana que se llama Mónica Lavín, que es una escritora muy famosa y que escribe también para adultos, pero tenía muchas ganas de escribir esta novela sobre una muchacha jovencita como ustedes que tiene que hacer una tarea que es buscar un cuadro. Ah, pero estoy seguro que muchos de ustedes sueñan por las noches. Y estoy muy seguro también que muchos de ustedes se preguntan qué significan los sueños. Y quizás los que son más observadores se preguntarán si los sueños han tenido algún papel en la historia de la humanidad. Sí, pues fíjense que aquí está este libro. Este libro lo escribió Jacobo Ciruela, un español, que es noble, él es conde, algo así. Tiene muchísimo dinero. Y vive en un castillo, por cierto. Yo he cenado dos veces con él, es un tipazo así. Y El mundo bajo los párpados. Y él cuenta aquí cómo algunas personas han soñado parte de su vida. Y lo curioso es que muchos de esos sueños tienen que ver con cosas que seguimos soñando. Entonces, este libro está muy bien hecho, está publicado por una editorial española que se llama Atalanta. Entonces, el libro no es muy grueso, pero aquí ustedes pueden ver cuál es el valor de soñar y qué papel tienen los sueños en nuestras vidas. O sea, por ejemplo, ustedes habrán escuchado de un presidente norteamericano que se llamaba Abraham Lincoln. Pues Abraham Lincoln un día lo mató a un actor en un teatro. Lo hirió de muerte y bueno, después como al otro día se murió, ¿no? Pero lo que ustedes no saben es que él lo soñó antes. Lincoln lo soñó y lo contó. Y le dijeron, ay, se lo sueño, no pasa nada. Pero el sueño lo dejó preocupado. Pero igual tampoco tomó medidas. Entonces, este libro explica esos casos, el de Jacobo Ciruela, ¿no? Y yo antes nunca recomendaba los libros porque soy una persona pudorosa. Pero un amigo mío me dijo, no hagas eso. Si a las personas que te están escuchando les gusta lo que dijiste, a lo mejor quieren conocer lo que tú has escrito. Entonces yo les voy a recomendar dos de mis libros. A los que les guste besar, pues miren esto. Este libro que se llama No todos los besos son iguales, que está publicado por Alfaguara, y que bueno, la novela trata de eso, del besar, cómo se descubre besar, a quién hay que besar, cómo hay que besar, por qué los besos son importantes en la vida de las personas, ¿sí? Y por qué pues no hay que andar repartiendo besos al primero que se aparezca o a la primera que se aparezca, ¿no? Sino que hay que tener cuidado lo que se hace. Y aparte es una aventura, aquí van a encontrar personajes pues que los van a hacer sentir bien y todo lo que tiene que ver con el tema de los besos. Y también mi novela más reciente que se llama La Cuarta Pregunta, que esta es una aventura. Si a ustedes les gustan los carros, pues bueno, aquí al frente hay un Jeep, que es un Jeep Commander antiguo ya, pero que no se raja para andar en las dunas, en las arenas. Pero aquí hay un Mustang, mire, un Mach 1, que es la primera generación de Mach 1, que tampoco, que ambos tienen llantas anchas y están capacitados para andar en la arena. Y la novela, esta novela pasa en un desierto, y los personajes tienen la edad de ustedes también, están muy chicos y tienen que buscar un tesoro en el desierto. Y bueno, no les voy a contar todo lo que pasa, pero
la vida de ellos se convierte en una aventura y siempre la traen en un hilo, ¿no? O sea que la, para sobrevivir tienen que enfrentar muchísimas cosas que no esperaban. Y bueno, ojalá les guste si se animan a leerlo. Por lo demás, pues muchísimas gracias. Es todo lo que tengo que decir. No sé si habrá preguntas o ya se nos fue el tiempo o todas esas cosas. Sí, muchísimas gracias. Sí. Pues muchísimas gracias, Elmer. Yo voy a hacerle el uso de la voz a la maestra Sara Martínez. Ella, como conoce a todos los chicos del colegio, puede moderar las preguntas, muchachos, que ustedes tengan que hacerle al maestro Elmer. Les aconsejamos, por favor, que lo hagan vía chat para que la maestra Sara Martínez pueda ir dando lectura a sus preguntas y si hubiese alguna que se parece, pues juntarlas y hacer esta estrategia de conversación a través del chat. Maestra, adelante. Muchísimas gracias. Excelente conferencia. A ver, jóvenes, anímense, preguntas. Por favor, adelante, aquí los espero en el chat. Nos van diciendo y yo les voy transmitiendo las preguntas. Primeramente, maestro Elmer, ¿me puede repetir? Bueno, es mía. ¿Me puede repetir la frase de Confucio? No la terminé. ¿Estudiar sin pensar? Es tan inútil. ¿Sí? Como pensar sin estudiar. Muchas gracias. El último libro que dije es La Cuarta Pregunta. El autor es Elmer Mendoza y es publicado por la editorial Alfaguara. Un libro de medicina. No, medianamente largo, extenso. Ah, bueno, La Historia Interminable es extenso. El de Maggie también es extenso. The Raven Voice es el de Maggie. Sí, sí. Uh-huh. La profecía del cuervo es el tomo uno. Ah, ok, perfecto. Jóvenes, tenemos con gracias. Nosotros a la maestra Karina Castillo. Bienvenida, saludos. Le manda a saludar, profe. Jóvenes, seguimos esperando. ¿No tienen preguntas? Maestro, ¿nos puede comentar cómo podemos empezar a escribir? Bueno, esta es otra conferencia, no sé. Ah, así. Pues entonces me la debe. Sí. Próximamente. Sí, bueno, si no hay preguntas, podemos dejar que los chicos piensen. Acuérdense que a veces las preguntas se hacen después. Las pueden mandar al colegio y yo con mucho gusto se las respondo. O me las hacen llegar a mí y yo le hago las preguntas y se las mandamos. Muy bien, claro, nos han recomendado 8 libros. Vamos a tratar de leerlos, muy interesantes todo. Maestro, nuestro mayor agradecimiento por su tiempo. Hubo problemas de conexión y yo también tuve problemas. Una disculpa, llegué tarde, no me podía conectar, pero son fallas de internet. Le voy a compartir. Todo el mundo tenemos problemas. Sí, muchas gracias. Le voy a compartir un diploma, permítame. Colegio del Pacífico AC otorga el presente diploma a Elmer Filemón Mendoza Valenzuela por haber impartido la conferencia La Importancia de la Lectura en los Jóvenes a los alumnos de secundaria y bachillerato el día de hoy, 28 de septiembre, por el bien de la patria y la humanidad, y lo firma una servidora. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por su tiempo, y pues me va a deber la escritura. ¿Cómo ve? Sí, está bien, está bien. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Y pásenlo bien. Hasta luego. Hasta luego. Muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.